Muy buenas a todos y bienvenidos a la tercera parte del video resumen del especial La princesa vampiro del país perdido. Antes de comenzar, algo importante que tienen que recordar antes de escuchar o leer este volumen especial es que no todo en esta historia es canon. Para empezar, los eventos que transcurren desde la llegada de Satoru Suzuki al Nuevo Mundo no son canon. Por otro lado, los eventos anteriores a su llegada, como también personajes, enemigos e ítems mencionados, sí representan parte del canon principal. Realmente espero que este video les guste y que pasen un buen rato escuchándolo. Soy Astros y solo me resta decir, comencemos. Los Lich de la Noche son seres que absorbieron una gran cantidad de maná, y al hacerlo, trascendieron su estado anterior de Lich ancianos. Tales acontecimientos eran raros incluso a lo largo de la historia, por lo que muchos de los vivos estaban agradecidos. Esto se debía a que los Lich de la Noche eran muy poderosos, estaban bien instruidos en el uso de hechizos increíblemente altos. Estos conocimientos iban más allá del reino de la humanidad, el llamado sexto nivel. Estaban a la par con los dragones antiguos en una pelea. Además, también poseían muchas habilidades especiales, hordas de seguidores no muertos, un gran grado de inteligencia y residían detrás de muchos bastiones inexpugnables. Eran capaces de gobernar naciones como reyes no muertos. En realidad, había tres Lich de la Noche conocidos. El Lich de la Noche Dragón, Gupandera Argoros. El Lich de la Noche Titán, Sigurn. Y el Lich de la Noche Anónimo, un señor de las sombras conocido como Fear. Sus dominios eran del tamaño de un país pequeño, y las naciones circundantes los conocían como figuras de terror. Por esa razón, el nombre Lich de la Noche solo se pronunciaba en voz baja y temerosa. Se podría decir que eran seres mitológicos comparables a los desastres naturales. Y ahora mismo, frente a uno de esos aterradores Lich de la Noche, uno que se aisló del mundo y permaneció en la oscuridad, Kunibela, un par de figuras aparecieron de repente como salidas de la nada. Uno de ellos estaba en bata, el otro también estaba vestido con una túnica, pero sus estaturas eran muy diferentes entre sí, como si fueran un adulto y un niño. Kunibela poseía vastos conocimientos mágicos y era muy famoso en su campo. Logró entender muchas cosas en el mundo que otros no pudieron. Probablemente podía lanzar hechizos de noveno nivel. Sin embargo, no tenía idea de lo que estaba pasando ahora. Su base estaba muy bien escondida. Ni siquiera la organización conocía el lugar. Además, tenía súbditos no muertos por toda la ciudad. ¿Cómo es que estos individuos lograron evadir todos los obstáculos e incluso las trampas mágicas y llegar hasta este lugar? Ante esto, la confusión de Kunibela se fue convirtiendo en miedo. En este mundo, los Lich de la Noche eran algunos de los seres más poderosos de la existencia. Es por eso que les sería imposible sentir miedo de los demás. Sin embargo, no habría tenido esa reacción hasta hace un año. Un solo pensamiento apareció en la mente de Kunibela. Intentan matarme. No tenía la intención de hablar, así que rápidamente lanzó un hechizo. No era ofensivo ni defensivo, sino teletransportación. Rápidamente abandonó la ciudad y se teletransportó a una base lejana que creía segura. Si los no muertos de la organización se enteraran de que huyó y abandonó todo, se habrían burlado de él. Sin embargo, no habría tenido esa reacción hasta hace un año. En este momento, los miembros de la organización apoyaban únicamente la decisión de Kunibela y respondían por la rectitud de su decisión. La organización llamada Cuerpo del Abismo era un grupo compuesto de hechiceros no muertos.
Originalmente, se formó para trabajar en beneficio mutuo y evitar conflictos. La razón de ello era que cuando los no muertos, seres con una duración de vida ilimitada, estudiaban magia juntos, la fricción tendía a desarrollarse, y una lucha por el conocimiento generaba que se mataran entre ellos. Por esa razón, finalmente surgieron los no muertos que entendieron que era más sabio hacer negocios y cooperar dentro de lo razonable en lugar de luchar hasta la extinción mutua por el conocimiento y objetos mágicos. Al final, se hizo una lista de nombres. Se trataba de una lápida de piedra encantada que fue inscrita con los nombres de los participantes a través de magia desconocida, que más tarde se conocería como la inscripción de Gran Isle. En ese momento, solo contenía los nombres de 4 Lich de la Noche y 3 Lich Ancianos. Pero, 200 años después, gradualmente se convirtió en una organización completa. Gracias al número creciente de miembros no muertos, los 7 se convirtieron en una organización de 55 miembros. Siendo los 7 originales, cada uno de ellos, criaturas no muertas clasificadas con una dificultad de 150. Sin embargo, muy pocas personas conocían esta organización, así que Cuerpo del Abismo se convirtió en un grupo que solo existía en rumores. Debido a las guerras con los vivos, como también a aquellos que preferían esconderse en la oscuridad, fueron las razones de que tardaran tanto tiempo en darse cuenta del problema. El primero en notarlo fue uno de los miembros más antiguos del Círculo Interno y uno de los fundadores de la organización, Vengeliansis, también conocido como Abyss, un Lich de la Noche de 6 brazos y 2 cabezas, que estaba familiarizado con el uso de hechizos arcanos de 6º nivel, un ser temible que la humanidad no podía superar. Si hubiera estado dispuesto a salir a la luz, los 3 Lich de la Noche mencionados anteriormente se habrían convertido en 4. Un día, se dirigió a la fortaleza de Grand Slope, miembro del Círculo Íntimo y practicante del 8º nivel. Llevaba varios regalos con la intención de averiguar cómo Grant había llegado al 8º nivel, pero no había aparecido ese día. No era raro que los no muertos se perdieran en su investigación y que no aparecieran, pero al llegar se congeló en el lugar debido al extraño estado de ánimo en el aire de la fortaleza de Grant. Cuando llamó a sus sirvientes para investigar el lugar, inmediatamente se dio cuenta de lo que pasó. Se lo habían llevado todo. Su investigación y su riqueza desaparecieron sin dejar rastro. Lo extraño era que no había señales de batalla. Parecía como si de repente se hubiera ido. Grants era de la orden más alta de los no muertos. ¿Cómo podría alguien así haber sido destruido sin resistirse? Con una extraña inquietud en su corazón, Vengeli verificó el estado de todos los miembros de la organización. Y entonces, la organización se estremeció. De sus 55 miembros, 21 de ellos estaban completamente aislados. Esto no se limitaba solo a los miembros del círculo exterior, sino también a los miembros fundadores del círculo interior. Antes de que nadie se diera cuenta, aproximadamente el 40% de los miembros del grupo habían sido destruidos. Esto congeló las espinas de los no muertos. Por esta razón, ahora estaban trabajando juntos compartiendo información, algo que el Cuerpo del Abismo nunca había hecho. Todo había cambiado, pero, aún trabajando juntos, su número continuaba disminuyendo. Algún ser desconocido fue cazando lentamente, poco a poco, a los miembros de la organización. Estos seres, que tenían más de un siglo, conocieron el miedo por primera vez. No sabían por qué estaban siendo atacados. ¿Fue por odio, venganza o alguna otra emoción? ¿O fue por los frutos de su investigación? ¿O por bienes materiales, como el dinero y cosas similares? Pero la pregunta más importante era, ¿quién estaba haciendo esto?
Aunque algunas personas habían sugerido luchar al principio, todos habían perdido la voluntad en ese momento. La organización de Lich de la Noche, conocida como Cuerpo del Abismo, estaba ahora en manos de un terror desconocido. Fue bajo esas circunstancias que Cunibela decidió teletransportarse. Necesitaba organizar sus pensamientos para poder conversar con ellos. Sin embargo, un momento después de haber lanzado el hechizo, Cunibela se congeló. Todavía estaba frente a esas dos personas misteriosas. La teletransportación no había surtido efecto. Tal vez algún hechizo lo había negado. Al analizar a los dos individuos frente a él, sus ojos se abrieron de par en par. El más alto extendió su mano y pudo ver que era esquelética. Cunibela pensaba, ¿quién podría ser? ¿Quién podría desafiarlos? Pero, en ese momento, sus pensamientos se congelaron. Estaba bajo control mental y no pudo resistirse. Ahora estaba bajo el control de su maestro y todo lo que le quedaba era rogarle misericordia. Su maestro descubrió su rostro, revelando un cráneo huesudo. Le pidió a Cunibela que entregara todas sus notas de investigación y sus tesoros. La figura más pequeña también quitó su capucha, revelando un pelo rubio y ojos rojos. Parecía una niña humana, pero era una no muerta. Dada su inteligencia y apariencia, Cunibela concluyó que era un vampiro, y como era compañera de su maestro, no podía permitirse mostrar ninguna hostilidad hacia ella. Cunibela usó una llave para abrir la habitación de su tesorería, y sacó unos 15 sacos que había dentro. Todos ellos estaban llenos de oro. También había una bolsa con piedras preciosas, y sobre la mesa había pergaminos de hechizos, varitas encantadas y otros objetos mágicos. Cunibela también reveló la ubicación de tres de sus bases además de esta, y el resto de su tesoro escondido. La cantidad sorprendió a la figura más pequeña, pero hizo que la figura más grande le dijera: Número 2, deberías mostrar moderación y actuar más como una princesa, ¿no crees? Pero la más pequeña le responde: Número 1, hemos estado viajando juntos por 5 años, ¿sabes? Después de tanto tiempo, incluso los no muertos cambiarían hasta cierto punto. A Número 2 le parecía que era gracias a Número 1 que su comportamiento y actitud fueron cambiando. Con esa magia imposible, objetos mágicos que valen un país entero y convocando monstruos que parecen capaces de arrasarlo por completo. Mientras ellos dos hablaban, Cunibela solo observaba la situación y cómo su maestro ignoraba a la chica parlanchina. Luego de unos momentos, la atención de su maestro se dirigió a él. Le preguntó a Cunibela cuáles son los movimientos de su organización y cuán cautelosos son con ellos. La respuesta fue que todo el grupo estaba básicamente dispuesto a rendirse incondicionalmente en este momento, y otros habían huido. Su maestro le pidió los nombres, y Cunibela recitó una lista de antiguos miembros que habían huido. Eran un total de 7. Esto demostraba que 2 se les habían escapado y estaban pensando si seguirlos o no. Mientras esos dos discutían sobre varios temas, Cunibela le preguntó a su maestro si estaba complacido de que todos los del Cuerpo del Abismo estaban dispuestos a rendirse. Aunque su maestro le dice que era bueno saberlo, también le pregunta por qué debería aceptar su rendición. Este comentario hizo temblar a Cunibela. Su maestro mencionó que quería evitarse problemas futuros eliminando el problema de raíz, pero Cunibela le dijo que nunca pensarían en desafiarlo y le servirían bien. Ante las negativas de su maestro a dejarlos vivos, Cunibela luchó desesperadamente por demostrar su valía, pero parecía no hacer efecto. Había algo que su maestro estaba investigando, pero según los miembros eliminados del Cuerpo del Abismo, era algo que no podía hacerse. Luego de todas las ofertas que le hizo Cunibela ofreciendo su ayuda, parecía que sería aniquilado en cualquier momento. Este le pidió a Cunibela que le cuente todo sobre su investigación a Número 2,
y mientras lo hacía, su maestro guardaba todos los tesoros en una dimensión de bolsillo creada mágicamente. Luego, le pidió que le cuente todo sobre los miembros de su organización, sus habilidades, ubicaciones, puntos de interés, etc. Así que eso era todo. Cunibela entendió que había usado este poder para dominar a los demás, y luego les hizo contarle todo antes de destruirlos uno por uno. No quería hablar, pero Cunibela le dijo todo lo que sabía. Gracias a la dominación de los no muertos, no podía esconderse ni mentir sobre nada. La chica le lanzaba preguntas punzantes de vez en cuando, probablemente para asegurarse de que coincidiera con lo que habían aprendido de los miembros ya destruidos. Su maestro le hizo las últimas preguntas. Esto hizo que Cunibela entrara en pánico, pero la niña lo interrumpió con un tono lleno de fatiga y sin vida. Había algo que ella no quería saber. Había investigado suficiente y sabía la respuesta a la pregunta que número uno quería hacer. Aún así, número uno le dijo que esto no era solo para ella, sino que era interés propio para él. La expresión en la cara de la niña era extraña. Parecía solitaria y feliz al mismo tiempo. Cunibela no podía entenderlo. La pregunta que hizo su maestro en ese momento fue: ¿sabes algo acerca de cómo el país de Imberia fue destruido dejando a toda su gente convertida en zombie? Pero, aunque Cunibela buscó en sus memorias, lo único que sabía era que se trataba de un país lejano. A continuación, le preguntó si sabía alguna forma de volver a la normalidad a una persona que fue convertida en zombie. No le importaba si era muy improbable, pero Cunibela no sabía nada sobre ese tema, aunque mencionó que los seres legendarios como los verdaderos señores dragón deberían saber algo al respecto. Eran nombres que aparecían a menudo: el vasto ser que flota en el cielo, así como el señor dragón de la brillantez. Además de eso, nombró a todos los señores dragón que conocía, pero agregó que no estaba seguro de dónde estaban o si realmente existían. Cunibela le pidió tiempo a su maestro para encontrarlos, pero, aunque era una buena sugerencia, su maestro decidió destruirlo. Cunibela trató de convencerlo de todas formas, pero terminó tragándose sus palabras. No había nada que pudiese mostrar a los no muertos que tenía ante él que pudiese hacerles cambiar de opinión, así que su maestro le puso fin. Suzuki y Kino se encontraban viajando. Él manejaba las riendas del carruaje y ella se encontraba leyendo un libro mágico apoyado en su regazo. Como era costumbre, no hablaban de nada en particular durante el viaje. Kino había estado sola 40 años, y los dos habían estado juntos durante 5 años más. Su mentalidad debería haber crecido durante esta última etapa. Sin embargo, no parecía mayor de lo que aparentaba. Durante el viaje, aunque Kino superaba la edad real de Suzuki, ella se había quedado sin temas de conversación, ya que nunca había salido de su reino y tenía muy poca experiencia de vida. Pero por otro lado, las historias de Suzuki fueron muy bien recibidas por Kino, no las historias sobre el mundo real donde él vivía, un mundo envuelto por una densa capa de niebla, sino las historias de Yggdrasil. Para una niña que vivía en un mundo de espadas y brujería, las aventuras de Satoru Suzuki en Yggdrasil hicieron que sus ojos brillaran de emoción. Al principio, a Kino le costó creer los relatos de Suzuki, pero cuando él le mostró las pruebas de esas aventuras usando un registro de fotos que confirmaban esos eventos, las cosas fueron más simples para ella. Cuando comprendió que todo lo que él le contó era real, la admiración en los ojos de Kino pronto se convirtió en un brillante respeto. Esto mejoró mucho su estado de ánimo y comenzó a hablar efusivamente. En poco tiempo, Kino conocía las aventuras de Ain Soul Gong como la palma de su mano. Suzuki sacó las fotos nuevamente y buscó
hasta encontrar una de él y sus amigos después de derrotar al gigante de fuego Lord Surtur y se la enseñó, dejando a Kino emocionada. Ella elogiaba a los increíbles amigos que Suzuki tenía. Estas conversaciones ponían de buen humor a Suzuki y le dijo a Kino que ellos también iban a tener aventuras así, pero ella sonrió amargamente. Ante esta reacción, Suzuki le recordó que ya habían pasado 5 años desde que comenzaron su viaje. Habían estado en muchos países y visto muchos misterios. Pelear no lo era todo. Disfrutando de lo desconocido, salir de viaje y usar tus propios ojos para ver el mundo. ¿No era esa la verdadera aventura que buscaba Yggdrasil? Ahora podía entender cómo se sentían los buscadores del mundo. Habían recorrido lugares increíbles, como la llanura de 7 escarpados y el lago Claro, que era hermoso y parecía de cristal. Y así, la charla en el carruaje continuó. Ambos prometieron que volverían a visitar esos lugares algún día. No había que olvidar que su esperanza de vida era ilimitada. Como Kino se había vuelto más fuerte que antes, Suzuki le preguntó si quería intentar enfrentarse a un enemigo poderoso. Los viajes y las batallas eran inseparables. Los enfrentamientos eran inevitables. Dicho esto, Suzuki solo se había encontrado con un oponente al que consideró fuerte. Sin embargo, había incontables enemigos que habrían matado a Kino instantáneamente si hubiese estado sola. Suzuki estaba a cargo de la violencia, mientras que Kino se encargaba del trabajo intelectual. Pero aún así, era importante que Kino fuera lo suficientemente fuerte como para recibir un golpe de un ser poderoso. Durante su viaje, Suzuki había encontrado un dragón al que le cortó sus extremidades para que Kino lo rematara. Pero a ella no le gustó la forma, aunque lo haya hecho para ayudarla. Que ignorara las súplicas de misericordia del dragón lo hacía desgarrador. Ella también sabía que a él no le había gustado hacerlo. Fue en ese momento que ambos pudieron ver una ciudad delante de ellos, protegida por una gran muralla. Al parecer, los gigantes que vivían cerca habían ayudado a construirla. Mientras Suzuki analizaba la ciudad, le indicó a Kino que cambiara de anillo. Como vampiro, Kino sufría una penalización por todas sus acciones bajo la luz del sol. Sin embargo, había logrado negarlo llevando un anillo antisolar. La indicación era que ella lo cambiara por otra cosa. Suzuki le había prestado 4 anillos a Kino. Un anillo de reducción de penas de exposición a la luz del sol. Anillo inmune al control y el destierro de los no muertos para que ni siquiera Suzuki pudiera dominarla. Otro que la hacía inmune contra la magia de adivinación. Y un anillo de inmunidad contra las ataduras y otros impedimentos de movimiento. Él le daría otros dependiendo de las circunstancias. Esta vez se pondría el anillo de inmunidad contra el control y el destierro de los no muertos. Y el anillo de inmunidad contra la magia de adivinación. Ambos muy importantes a la hora de entrar en las ciudades. En contraste, Suzuki no hizo ningún intento de esconder su huesudo rostro. Después de todo, se podría decir que había estado entrenando para entrar en las ciudades con la cara expuesta durante sus 5 años de viaje. Kino no sabía por qué habían vuelto aquí. Su reino estaba solo un poco más allá de este lugar. Aunque viajaron por todo el mundo, Suzuki nunca la había traído a este lugar durante los últimos 5 años. Suzuki le comenta que sería bueno escalar esas montañas que apenas podían verse a lo lejos. Pero parecía que Kino no creía del todo en esa explicación dado su tono. Sin embargo, no tenía la intención de decirle a Kino la razón por la que habían venido a esta ciudad. Cuando llegaron a la puerta, un guardia los detuvo poniendo en alerta al resto, y la confusión entró en acción. El capitán de la guardia preguntó qué estaba haciendo uno muerto en ese lugar. Suzuki miró para todos lados preguntando dónde había uno muerto, desconcertando a los guardias, y les cuestionó que lo hayan confundido con uno de esos seres. Él se presentó como Suzuki el Oldbone.
Los soldados se miraron los unos a los otros y luego agitaron la cabeza. No podían entender quién o qué era. No conocían a la raza Old Bone. El capitán le pidió disculpas a Suzuki, pero él se ofendió ante su ignorancia. Había muchas razas en este mundo. Aparte de los humanoides, también había muchos demihumanos y heteromorfos de apariencia extraña. Discriminar a los miembros de esas razas podría provocar la ira de sus naciones. Si eso condujera a una guerra, podría resultar en la extinción de una de las partes. De hecho, varios países habían sido destruidos de esa manera. Por esa razón, los altos mandos habían pedido a los guardias de las puertas que respondan adecuadamente a la situación. En otras palabras, no actuarían precipitadamente si pensasen que no era uno muerto sino parte de la raza Old Bone. Es por eso que Suzuki, aprovechando la confusión, tomó el control de la situación. Se volvió a presentar, agregando que provenía de Great Tokyo, la gran capital de los Old Bone, y que había venido a esta ciudad para encontrar algo de valor. Era un comerciante. Esto relajó un poco al capitán de la guardia, pero aún así necesitaba revisarlos. Por esa razón, llamó a un sacerdote para investigarlos. Cuando preguntó por la chica, Suzuki mencionó que ella también era un Old Bone, desconcertando a los guardias al verlos tan diferentes. Cuando el sacerdote llegó al lugar, comenzó a hablar con el capitán de la situación. Al ver a las dos figuras, para él eran simplemente no muertos. Pero no podía precipitarse y generar conflictos si no lo eran. El sacerdote se acercó a Suzuki y lo saludó, presentándose como un servidor del templo de la ciudad, y le avisó que lanzaría un hechizo para disipar las dudas de los demás. Por esa razón, le pidió que no se resista. Suzuki tranquilamente le dijo que proceda, y así el sacerdote lanzó Detectar no muertos, confirmando que no lo eran. De esa manera, el ambiente dejó de estar tenso. Entre bromas, el sacerdote y el capitán conversaban ante la situación. Unos momentos después, le concedieron a Suzuki el pase a la ciudad, pero antes necesitaban inspeccionar su equipaje. Suzuki y Kino desmontaron, y a su vez, un grupo de personas que se veían un poco diferentes a los guardias de la puerta se subieron al carruaje. Eran asesores, encargados de facturar el equipaje y de cobrar peajes. Suzuki y Kino fueron sometidos a un breve registro corporal para asegurarse de que no llevaban contrabando. En ese momento, los empleados que estaban buscando en el vagón regresaron. Uno de ellos sostenía un pequeño cofre. Al abrirlo, pudieron ver que contenía 500 monedas de oro y un bolso de cuero con un buen número de piedras preciosas. Se trataba de una gran suma de dinero, pero era una cantidad insignificante para algo que estaba en posesión de un comerciante que venía de lejos. Antes de que entraran, el capitán habló con Suzuki, advirtiéndole que trate de no mostrar su rostro por la ciudad, ya que podrían confundirlo con un no muerto. Esto enojó un poco a Suzuki, pero el capitán le explicó que, hace más de 20 años, una gran cantidad de no muertos invadieron esta nación. Este hecho fue conocido como el desastre de los no muertos. Ese incidente causó muchos daños, y aunque no afectó directamente a esta ciudad, muchas personas aquí perdieron familiares y amigos. Esto parecía estar relacionado con el incidente en el país de Kino. Ese desastre no solo había ocurrido en el país de ella. La conversión en zombies había afectado a todo un radio de 250 kilómetros. La conclusión que Suzuki había sacado durante años de investigación fue que había llevado a la caída de 4 naciones. Sin embargo, este país estaba muy lejos de allí, y había otro país entre ellos. Además, los zombies de esa ciudad simplemente deambulaban por ahí. ¿Por qué se habían dirigido a este país? Quizás era demasiado pronto para sacar conclusiones precipitadas. Y eso no era todo. Si alguien se dirigía al noreste,
desde donde se encontraban Kino y Suzuki y al siguiente país, podría haber a los mismos o incluso más no muertos. Parecía que había demasiados de ellos para tratar. Fue en la dirección opuesta de donde ellos habían venido, en la dirección del país de Kino. Suzuki habló un poco más con el capitán de la guardia sobre ese incidente, pero no pudo sacar mucha información. Aún así, algunas cosas resultaban un poco raras. Dicho todo, Suzuki aceptó usar una máscara en la ciudad y le pidió al capitán que envíe a un mensajero a una posada de lujo para avisarle que un comerciante de los Oldbone iba a alojarse allí y así evitar problemas. El capitán accedió a su petición y se despidió de ellos. Entonces, la carreta atravesó las puertas de la ciudad. Cuando llegaron a la posada, Suzuki notó lo grande que esta resultó ser. Un restaurante también estaba incluido, ya que varias personas se encontraban sentadas y bebiendo al mediodía. Se acercó para hablar con el posadero. Al verlo, comprendió por qué la posada era tan grande. Al lado de él, Suzuki se sentía un niño otra vez. Le pidió un cuarto para dos personas. Y aunque el posadero le recomendó otras posadas al ver sus tamaños, a Suzuki no le importó. El lujo era importante para mantener la imagen, así que pidió una habitación doble. Cuando hablaron de la alimentación del caballo, Suzuki le mencionó que este era un caballo golem. Esto sorprendió a las personas que se encontraban allí y al mismo posadero. Al parecer, un golem no era algo normal que alguien usaba sino más. El posadero entregó la llave de la habitación luego de que Kino pagó el depósito, y se dirigieron al segundo piso donde estaba su cuarto. Su habitación era muy espaciosa, y lo primero que notaron fue que el techo era muy alto. Entonces, se dieron cuenta de las dos enormes camas plantadas en el medio de la habitación y del gabinete y los bancos excepcionalmente grandes. Kino gritó con deleite y se arrojó a la cama, y luego la mirada en su cara fue indescriptible. Probablemente había esperado rebotar después de saltar a la cama, pero no había resortes en su interior y lo que sintió fue una sensación de rigidez. Ya relajados, era costumbre visitar los mercados cada vez que venían a una nueva ciudad. No solo cumplía el requisito de comprar los artículos necesarios para sus viajes, sino que también les permitía investigar el mercado. Aún así, esperaba aprender más sobre los países vecinos. Después de todo, el conocimiento de Kino estaba obsoleto. Al escuchar eso, Kino entrecerró un poco los ojos. Esas palabras hicieron que Suzuki se lamentara haberlas dicho. Pero Kino no estaba enojada. Es más, propuso no hablar con un comerciante, sino buscar a un bardo. Suzuki estaba de acuerdo. Un bardo era mejor. Parece que no estaba muy enfadada. Después de escuchar la pronta respuesta de Kino, se le quitó un peso al corazón de Suzuki. Un comerciante viajero, o un bardo, o algún otro comerciante relacionado, probablemente conozca mejor los alrededores. Un mercenario podría prestar atención a la situación en el país vecino, pero un comerciante habría oído rumores de lo que ocurrió en tierras más lejanas, mientras que los bardos podrían haber venido de más lejos. Entre los dos, los comerciantes eran mejores para obtener información precisa, pero en términos de temas generales, los bardos salieron ganando. Como Suzuki y Kino buscaban información general, era obvio que elegirían al bardo. Los bardos buscaban historias de otros lugares, pero no estaban demasiado preocupados por la precisión. Ser interesante era suficiente. Sin embargo, hubo casos en los que algunas historias parecían falsas. Aunque las noticias que obtuvieran fueran falsas o solo rumores, sería simplemente cuestión de suspirar arrepentidos y decir a dónde irían ahora. Esto se debía a que eran no muertos, y poseían una vida infinita y podían darse el lujo del tiempo. Además, había otra razón para elegir un bardo. Los bardos consideraban que contar historias era un trabajo. Lo harían con impaciencia si se les pagara. Ya decidido, los dos se prepararon y fueron a hablar con el posadero, para ver si podrían encontrar un bardo.
Después de pagar la cuota de admisión al posadero, el hombre trajo el bardo que había recomendado un poco tiempo. Dicho bardo estaba vestido con ropa que era tan elegante como esta posada, y era miembro de la raza humanoide Cuatro Ojos, que provenía de una tierra un tanto distante de esta. Una breve conversación con él reveló que era un bardo bastante viajero, en otras palabras, de alto nivel. Dicho esto, no podía igualarse a Suzuki. Por supuesto, solo se había encontrado con un ser de poder comparable a él durante sus viajes. Esa sería la entidad que se encontraba en la cima a lo que los hombres llamaban la más alta del continente. Un poderoso enemigo que ejercía el gran poder conocido como magia salvaje, el señor dragón de la brillantez, cuya confrontación con Suzuki había terminado en empate. Suzuki y Kino escucharon los cuentos del bardo. Aunque no tenían idea de por qué, las lenguas extranjeras habladas en este mundo se traducían automáticamente a una forma reconocible. Los sustantivos específicos conservaron su pronunciación original, pero se tradujo el vocabulario más significativo. La cuestión de quién había hecho esto y cómo lo había hecho era un acertijo que seguía sin resolverse. La lógica detrás de la traducción de las letras de las canciones era más oscura. Las palabras de un cantante inexperto sonarían como tonterías sin sentido y rotas. La habilidad del intérprete tampoco era el único criterio. El público también necesitaba un cierto grado de cultura y comprensión. Según Kino, ser capaz de entender con precisión una canción era una marca de estatus social en la clase alta, y en realidad había clases especializadas para esas cosas. En cualquier caso, alguien como Suzuki, que no solo no tenía gusto, sino que además era inculto, solo podía pensar qué demonios está cantando este tipo. Por supuesto, sería capaz de entender las palabras si no se tradujeran automáticamente, es decir, si alguien las cantara en japonés. Pero, en todos sus años de recorrer al aire libre, nunca había oído a nadie hablar japonés. Sin embargo, concluir que nadie aquí había usado los idiomas del mundo de Suzuki sería sacar conclusiones precipitadas. Fragmentos de ellos habían pasado a través de la historia, y Suzuki también había visto personalmente objetos que probaban su existencia. Después de varias canciones, por fin llegó el momento del segmento de conversación que Suzuki había estado esperando durante tanto tiempo. Suzuki comenzó a preguntarle sobre los rumores de los países vecinos y lo que había visto en el camino hacia aquí. Después de unas 3 horas, Suzuki sintió que había aprendido lo suficiente del bardo, por lo que abandonó brevemente su lugar. Cuando regresó, puso una bolsa de cuero sobre la mesa. El bardo se sorprendió por la cantidad. Era demasiado. Pero Suzuki mencionó que su voz era maravillosa y que no era suficiente. Kino asintió, aprobando sus palabras. Tenían bastante dinero. Habían repartido los fondos conseguidos de los miembros del Cuerpo del Abismo de forma equitativa. Kino se había negado originalmente, pero como viajaban juntos, eso significaba que eran socios en igualdad de condiciones. Sin embargo, Suzuki estaba a cargo de la mayor parte de la suma robada, mientras que había dado las piedras preciosas y cosas por el estilo a Kino. Había una cierta razón para este acuerdo, y Kino no parecía estar descontenta con él. El bardo quedó realmente impresionado por el pago y les agradeció. Suzuki le dijo que se quedarían unos días. Durante ese tiempo, esperaba que él siga recogiendo información, y si le agradaba, seguiría pagándole. Los ojos del bardo se iluminaron al oír eso. Suzuki pensó que sería mejor ahorrar la energía de cazar varias personas para aprender sobre la situación y en su lugar entregarle esa tarea al bardo. En otras palabras, Suzuki acababa de pagar una gran suma para poner al bardo de su parte y asegurarse de que se dedicaba de todo corazón a su tarea de recopilar información. El bardo elegantemente se despidió luego de acordar volver a reunirse en 3 días con ellos, y se retiró de la posada. Momentos después, Kino habla con Suzuki sobre salir a caminar, pero él se negó, diciendo que era tarde, y como ella se veía como una niña, podría causar problemas.
Kino haciendo pucheros no entendió, ni hablar de usar máscaras, cosa que los haría verse más raros y llamarían la atención. Era solo evitarse problemas y no dar una mala impresión. Dicho eso, Suzuki había acordado encontrarse con alguien esa noche. Por esa razón, no podía salir con Kino. Él quería que ella esperara hasta que saliera el sol. Pero también sabía que las noches eran aburridas y difíciles de pasar para los no muertos. No necesitaban dormir o descansar. Además, la ciudad de noche parecía bastante interesante. Se podían ver muchas escenas que eran dramáticamente diferentes a las del día. Aunque a veces era más peligroso, eso lo hacía más emocionante, especialmente cuando dichos peligros eran totalmente intrascendentes para los dos, y experimentar esas emociones seguía siendo muy divertido. Además, Kino podría tener suficiente poder de combate para defenderse, pero un encuentro con un enemigo de nivel héroe era aún muy peligroso. Todo este tiempo, él la había hecho quedarse hasta que estaba seguro de que no había nada en la ciudad que ella no pudiera manejar. Kino le pidió a Suzuki que se quedara y hablara con ella. En los últimos 5 años, habían pasado las noches hablando y contando historias. No necesitar descansar significaba que tenían más tiempo juntos. En términos de relaciones humanas, era como si hubieran viajado juntos durante 10 años o más. Aún así, las respuestas negativas a su pedido la hicieron hacer un poco de berrinche. Pero al final, se quedó leyendo algunas cosas de las investigaciones robadas mientras Suzuki salía a investigar. Las notas de investigación que habían recuperado de los miembros del Cuerpo del Abismo estaban en la línea de mejorar sus habilidades para dominar a los no muertos más poderosos, aprender a lanzar hechizos de niveles más altos, mejorar los atributos de los no muertos y así sucesivamente. Por lo tanto, Kino se dedicó a apoyar a Suzuki, con la esperanza de que completar uno de esos temas pudiera terminar fortaleciéndolo. Lamentablemente, ninguno de sus intentos había tenido éxito. Sin embargo, eso fue en el caso de Suzuki. La propia Kino se había beneficiado de ellos. Parecía que se había vuelto un poco más fuerte. De hecho, ella, que originalmente carecía de la habilidad de dominar a los no muertos, ahora poseía tal habilidad. Desde la perspectiva de los sistemas raciales y de clase laboral de Yggdrasil, eso debería haber sido imposible. Se preguntaba por qué no había funcionado en Suzuki. Había dos posibilidades. Una era que Suzuki ya no podía aprender nuevas habilidades. En otras palabras, estaba completo. La otra fue que alguien al nivel de Suzuki necesitaba una investigación más profunda para ser fortalecido. En cualquier caso, esta investigación no podía ser realizada por el propio Suzuki, por lo que a Kino le gustaba sumergirse de cabeza en ese trabajo. Suzuki dejó a Kino diciéndole que haga lo mejor que pueda. Eso la hizo muy feliz y él se retiró de la habitación. En el camino, Suzuki, que no tuvo más remedio que esconder su cara con una ilusión y cambiarse de ropa, abrió la puerta indicada que llevaba a una tienda, y se sorprendió un poco. Era un bar, un lugar extremadamente elegante, y el ambiente era algo completamente distinto. Nunca había entrado en un lugar así durante su viaje. Como un no muerto que no podía comer ni beber, Suzuki naturalmente no tenía que ir allí, y mucho menos traer a Kino, quien tenía la apariencia de una niña. Incluso en su mundo anterior, solo había estado en lugares como este 2 veces para entretener a los clientes. Era un lugar bastante estricto en etiqueta, así que Suzuki se había preparado bien antes de entrar. Miró dentro del oscuro bar y vio a un hombre sentado en un sofá quien lo estaba saludando. Era un hombre con una mirada aguda, y su ropa mostraba claramente su cuerpo musculoso. Tenía un cuerno cristalino en la cabeza. Era un miembro de la raza humanoide conocidos como Cuernos Afilados. Él era el líder de una hábil banda de exploradores mercenarios. Estos exploradores no eran como compañías mercenarias que tenían decenas o cientos de miembros. Para empezar, había menos de 10 miembros en este grupo de exploradores. Todos eran de élite. Aceptaban trabajos sin estar atados por las lealtades nacionales.
Las misiones que aceptaban involucraban guerras entre naciones, investigar ruinas que se sospechan son guaridas de monstruos, cazar monstruos y varias otras tareas relacionadas con la violencia. Siendo amable, podría llamarlos mercenarios de élite. Si no, eran una banda de matones. Hace más de un mes, en una ciudad cercana, Suzuki los había contratado para llevar a cabo una investigación. Hoy, había venido aquí para conocer los resultados de su trabajo. Suzuki, que se había sentado frente a él, había negado la invitación a beber algo, y fue directamente por la información. Ya relajados, el hombre le cuenta que la ciudad que le pidió investigar fue tomada por zombies, y no podían saber si hay alguien viviendo allí. Ese era el resultado que había esperado, y la voz de Suzuki era tranquila. Esa era la tercera ciudad infestada por zombies que le había pedido investigar. El hombre le preguntó a Suzuki por qué no les había permitido investigar más a fondo, y qué era lo que deseaba. Si bien no había necesidad de responder a esa pregunta, sería malo si decidieran irrumpir por su propia voluntad. Suzuki pensó que sería mejor si pudiera responder de una manera que no revelara sus intenciones, eliminara su interés en el asunto. Suzuki les había prohibido entrar en la ciudad. Esa era la regla del trabajo. Y Suzuki no podía confiar en ellos. No podía saber si habían entrado o no. Y por más que el hombre le dijera que no entraron, Suzuki siempre desconfiaría. Si mataron a los zombies y saquearon los tesoros de la ciudad, podría causar una amenaza al país de Kino. Esto fue especialmente cierto para los grupos privados, cuyas acciones fueron muy difíciles de controlar. Parece que los países alrededor de Imberia no habían enviado sus ejércitos para asaltar estas ciudades. Sin embargo, estos países deberían haber sabido que los ciudadanos de los reinos vecinos se habían convertido en zombies. Algunos de estos países podrían haber experimentado lo mismo con su gente. Ya sea que esos países hayan optado o no por emprender acciones militares o se estén preparando para eso, queda por verse. Desafortunadamente, no había manera de verificar eso. Un viajero como Suzuki no podría aprender tales secretos de estado sin importar cuánto pagara. Aún así, podía pensar en algunas razones por las cuales los países vecinos todavía no habían tomado medidas. Por lo tanto, estos hombres sin maestros que eran impulsados por sus deseos eran los elementos más amenazadores aquí. Por esa razón, tendría que desmotivarlos de que intenten algo con una medida preventiva, incluso si eso significaba mentirles. Suzuki le preguntó qué creía que le había pasado a las personas de esa ciudad que se volvieron todos no muertos. El hombre pensaba que algo como un devorador de almas había aparecido, ya que, cuando uno apareció en cierto país, murió mucha gente. Suzuki rió amargamente en su corazón. Tales seres no muertos no eran nada especial para él, pero parece que eran muy poderosos en este mundo. Recordó que había un guerrero mágico montado a un devorador de almas entre los miembros del cuerpo del abismo, pero era increíblemente débil. Suzuki le dijo que para él no era nada de eso. Él cree que podría haber algún tipo de plaga o maldición involucrada. Podría ser algún tipo de veneno. Después de todo, había plagas que son únicas para los no muertos. Algún tipo de enfermedad maldita. Ante estas palabras, el hombre se tragó la mentira de Suzuki sobre el por qué no quería que entren. Suzuki le estaba dando a entender que los había usado como un experimento, pero el hombre no dijo nada. En ese punto, Suzuki estaba seguro de que no habían entrado. Habían tenido la oportunidad de entrar en la ciudad y saquearla, pero no lo habían hecho. Eso reforzó las palabras del hombre. En ese momento, el camarero le trajo vino que había pedido, y el hombre tomó un trago. Suzuki puso una bolsa pequeña sobre la mesa, y luego una bolsa grande, el cual emitió un tintineo. Era el pago prometido por el trabajo. El hombre abrió la bolsa más pequeña, comprobó que había 4 grandes piedras preciosas dentro, y luego la cerró de nuevo. Como las monedas de oro eran demasiado pesadas, las transacciones grandes se hacían típicamente con gemas y similares. Al abrir la bolsa más grande, había comprobado las monedas de oro en el interior. Era una gran suma.
Pero el hombre se quejó un poco por el tamaño de la bolsa y la cantidad de monedas, ya que sería complicado llevarlas si estaba ebrio. No había una mala relación entre ellos. El hombre parecía de confianza para Suzuki. Luego de unas palabras y comprobar todo, Suzuki se levantó de su asiento y se despidió del hombre. Este le pidió que continúe cuidándolos, pero Suzuki se preguntaba si habría una próxima vez. El empleo de los exploradores podría despertar sospechas, por lo que ya no estaba dispuesto a contratar nuevamente al equipo de este hombre. Por eso le había pagado en oro. Pagar en gemas hubiera sido suficientemente simple, pero no lo había hecho porque quería gastar el oro que había robado del cuerpo del abismo, principalmente para evitar que no lo rastrearan usando esos elementos. Por esa razón, fue usando ese dinero en diferentes ciudades. Naturalmente, aunque había dominado a los miembros del cuerpo del abismo, les había preguntado varias veces si podían usar sus objetos como rastreadores. Sin embargo, ninguno de ellos había oído hablar de alguien que hiciera tal cosa. Tanto él como Kino estaban equipados con equipos que mejoraban su resistencia a la dominación de los no muertos. Pero eso no era de ninguna manera una garantía de protección. Incluso Suzuki, que era un nigromante sumamente especializado, no podía afirmar eso. Además, el conocimiento de Suzuki estaba enraizado en Yggdrasil. Era cierto que la mayor parte de su conocimiento de Yggdrasil había demostrado ser correcto en los últimos 5 años, lo que también había sido de gran ayuda para Suzuki. Pero también era cierto que ciertas cosas, como el funcionamiento del deseo a una estrella, habían cambiado. En ese caso, podría ser posible que hubiera una manera de dominar a uno muerto de nivel 100. Mientras pensaba distraídamente sobre todo esto, Suzuki pagó al barman 3 veces el valor de lo que el hombre había bebido hasta ahora. No sabía cuánto más bebería, pero como ya le había dado tanto, podría pagar el resto de su propio bolsillo si aún no era suficiente. Con ese pensamiento en mente, Suzuki dejó el bar. El hombre, Des Q. Broben, había bebido bastante y podía sentir el alcohol circulando dentro de él. Aún así, no era suficiente para que se volviera inestable de pie. Todavía estaba bien si solo ralentizaba este pensamiento. Siendo un mercenario que había hecho su parte justa de enemigos, Vess no mostraría a nadie ninguna debilidad. Vess le hizo una seña al camarero y le pidió la cuenta, pero este le avisó que su acompañante había pagado su cuenta. Esto hizo reír alegremente a Vess, que pensó que era hora de marcharse. Eso quería, pero después de ponerse de pie, se dio cuenta de que el camarero aún no se había alejado de él. Por alguna razón, una mirada peligrosa comenzó a deslizarse en sus ojos justo cuando el camarero comenzó a hablar. El camarero le preguntó quién era el hombre con el que él estaba. Esta pregunta molestó a Bess. El camarero le comentó que ese cliente estaba vestido con una ropa exquisita, así que se preguntaba qué tipo de persona debía ser. Estaba muy interesado en eso. El camarero había dicho todo eso a pesar de que Bess no había dicho nada. En otras palabras, el camarero estaba sugiriendo un intercambio de información. La confección, la costura, el material, todo era excelente. Probablemente sea uno de los clientes mejores vestidos que hemos tenido hasta ahora. El mejor, de hecho. En verdad, no tenía idea de qué estaban hechas esas ropas. Si incluso los empleados de este establecimiento no lo saben, entonces debe ser algo sorprendente. Si bien esta era la primera vez que Bess venía aquí, había oído que este lugar estaba patrocinado por el círculo más alto de ciudadanos. Quizás los jefes tribales, quienes estaban a la altura de los reyes, podrían venir aquí. Cuando Bess le comenta al camarero que era un comerciante, este le responde que eso sonó increíblemente falso. El camarero pensó que probablemente, si era un comerciante, habría negociado con naciones más avanzadas, ninguna de un país de esta región. Bess recuerda que cuando los contrató por primera vez, uno de los amigos de Bess, un bestia guerrero, resopló y llegó a la conclusión de que era un oponente fácilmente vencible. Pero después de pensarlo más, había empezado a tener sus dudas. Era alguien misterioso, pero no quería seguir indagando más sobre su cliente. No había necesidad de pisarle la cola al dragón.
Vess se negó a darle más información sobre su cliente, ya que le caía bien, así que se disculpó con el camarero. Mientras el otro hombre no lo traicionara, Vess tampoco lo traicionaría. Ese era el secreto para la felicidad de Vess. El camarero se disculpó también y le dio la bolsa de dinero que su cliente había pagado, diciéndole que el pago de sus bebidas son parte de la casa. Esta fue probablemente una disculpa del bar por curiosear acerca de un cliente. ¿O es que este dinero era para que él mantenga la boca cerrada? Por un momento, Vess quiso rechazarlo, pero decidió que sería un mal movimiento y sembraría las semillas de mala voluntad entre él y el bar. Al salir, abrió la bolsa que el camarero le dio y vio una gema de aspecto valioso entre las monedas de oro. Probablemente su empleador no le había dado esto al bar para pagar las bebidas, por lo que parece mejor tratarlo como un soborno para mantenerse callado. Con eso en mente, se dirigió a su posada donde estaban sus amigos. Estos se encontraban bebiendo en un rincón. Una vez reunidos, Vess le entrega la bolsa con las gemas al enano de la colina, y este volcó el dinero sobre la mesa y comenzó a evaluarlos. Varios de ellos no entendían por qué su cliente estaba pagando tanto por un trabajo tan simple. Luego de que Vess les contara todo lo que habló con él en el bar y sus especulaciones, probablemente él debía ser de algún país. Todos estaban de acuerdo con ese pensamiento. Una vez terminada la charla, Vess y sus compañeros decidieron dónde irían por su próximo trabajo. Suzuki, luego de salir del bar, dio un par de vueltas para ver que no lo siguieran, y lanzó invisibilidad perfecta. Esperó un minuto y nadie apareció. Estaba seguro de que no lo seguían. Suzuki lanzó volar y luego teletransportación. Su destino estaba a un kilómetro sobre la ciudad. El clamor de la noche no pudo llegar tan alto. Era un lugar iluminado solo por la suave luz de la luna. Suzuki hábilmente dobló sus piernas en el aire. Sacó un mapa de su inventario y lo colocó sobre sus piernas. Con una pluma, marcó las ciudades que los mercenarios habían visitado. Durante los 5 años transcurridos desde que iniciaron su viaje, Suzuki había dedicado gran parte de su tiempo a realizar investigaciones, y descubrió que la zombificación había afectado un área muy grande. Si bien no estaba seguro de cuándo se había producido cada zombificación, el análisis de la información que había recopilado sugería que la diferencia de tiempo entre cada caso no había sido muy grande. La cuestión de quién había hecho esto y sus objetivos seguía sin estar clara, pero parecía que no estaba dirigida a Kino, y era muy poco probable que el Cuerpo del Abismo hubiera hecho esto. Si Cuerpo del Abismo tuviera un hechicero mágico que pudiera desencadenar un fenómeno como este en un área tan amplia, entonces no hubieran sido eliminados uno por uno tan fácilmente. Probablemente sería mejor no decirle a Kino que la caza del Cuerpo del Abismo se había hecho para obtener fondos y robar las investigaciones que esos seres no muertos habían pasado tanto tiempo investigando. Él había ocultado todas estas cosas a Kino, porque ella simplemente era demasiado blanda. A Suzuki no le importaba a nadie, aparte de él mismo y Kino. Simplemente actuó con sus intereses como prioridad. Sin embargo, ella no habría pensado en cosas tan simples. Por lo tanto, esconderle esas cosas también fue para evitar cargarla con un exceso de culpa. Después de analizar la información que había recopilado, la zombificación parecía estar limitada a esta región. El dedo de Suzuki señaló las ciudades seguras que no habían sido marcadas. Luego de analizarlo, la visión de Suzuki se detuvo en una esquina del mapa. El fenómeno de zombificación surgía desde un cierto punto en la cordillera de allí. Había una leyenda alrededor de esas montañas. Había una fuente de sabiduría en algún lugar de las montañas, y sumergirse en ella daría sabiduría. Pero muchas pruebas se interpusieron en el camino para llegar allí, y se decía que nadie podría volver con vida. Sin embargo, esa cordillera también era la guarida de los Wyvern y otros monstruos poderosos, por lo que era muy probable que esos monstruos convirtieran cualquier aventura en un viaje de ida, incluso antes de que uno pudiera desperdiciar la vida en esas pruebas.
Podría ser divertido verificar esta leyenda si tuviera tiempo, pero había algo que tenía que hacer antes de eso. Suzuki dijo en voz baja el nombre del pico más alto en esa cordillera, Caidignias. No tenía pruebas de que fuera la fuente del fenómeno. Simplemente había recordado al señor dragón de la brillantez, que había anidado en la cima más alta del continente. Si realmente estuviera allí, la fuente del fenómeno sería un elemento mágico, y había provocado la zombificación mientras el objeto era movido, por lo cual realmente no habría esperanza. La dificultad de encontrarlo sería como tratar de encontrar una perla en el desierto, e incluso, si hubiera sido causado por alguien, probablemente se hubieran alejado y escondido para entonces. En ese caso, no había forma de que los sabios de las naciones cercanas no pudieran haber pensado en algo que ni Suzuki hubiera notado. Él había usado teletransportación mayor para viajar entre los países circundantes. Había gastado una gran cantidad de recursos e incluso contratado a personas para que realizaran investigaciones a pesar de la falta de resultados inmediatos. Si alguien más hubiera hecho lo que Suzuki había hecho, habrían podido llegar a la misma conclusión. Sin embargo, probablemente no había nadie que lo hubiera hecho hasta la fecha. Incluso si hubieran personas que quisieran tomar medidas para verificar su información, les habría costado más que a Suzuki obtener la misma información. En otras palabras, Suzuki era probablemente el ser más cercano a desentrañar este misterio. En ese caso, él podría ser capaz de encontrar algo dejado allí que podría servir como una pista. Sin embargo, ir allí también sería muy problemático. Eso era porque no podía teletransportarse a un lugar en el que nunca antes había estado. Solo podía teletransportarse a una ciudad que podía alcanzar y luego ir a pie desde allí. Naturalmente, perdería mucho tiempo, por lo que tendría que explicarle varias cosas a Kino. Apenas había logrado engañarla hasta ahora, y cuando lo pensaba, a Suzuki le dolía la cabeza. Kino no había mencionado su patria desde hace 2 años. Antes de eso, ella había estado buscando una manera de curar y ayudar a su gente. Pero, pasado un tiempo, ella no lo había vuelto a mencionar. Después de eso, parecía contenta con sus aventuras juntos. No sabía si Kino lo había dejado de lado o simplemente lo había enterrado profundamente en su corazón. Suzuki no sabía cuál era el caso, o tal vez él era muy malo para leer los corazones de otros. Cavar demasiado profundo en los corazones de los demás tampoco era bueno, así era como habían llegado tan lejos. Para Suzuki, las únicas personas que lo habían acompañado en aventuras durante tanto tiempo fueron los miembros de Ain Sual Goon, y por un largo periodo de tiempo, Kino los había superado. Por lo tanto, había elegido no meterse en el asunto para no herir sus sentimientos. Suzuki no sabía qué hacer. La recopilación de esta información había sido simplemente una cuestión de interés por su parte. Al mismo tiempo, también fue para encontrar una manera de aliviar el dolor de Kino, aunque sea un poco. No sabía si había algún mérito en hacer esto. Sin embargo, algunos deméritos vinieron a su mente. Si había alguien allí que había desencadenado este fenómeno, un evento de gran alcance que había traído una tragedia indiscriminadamente a la gente, entonces no había manera de que pudieran ser normales. Si realmente se encontrara con esa persona, entonces seguramente la batalla sería inevitable. Se preguntaba si había alguna ganancia en oponerse a alguien que podría afectar un área que incluso la magia de Yggdrasil no podía alcanzar. No era como si la zombificación se repitiera, e incluso, si volviera a ocurrir, era muy poco probable que afectara a Suzuki y a Kino. Y si ese cambio pudiera convertir a los Overlord y a los vampiros en zombies, entonces sería más seguro evitar a personas peligrosas como esa. Si se debía simplemente al funcionamiento inusual de un artículo, entonces recuperarlo podría ser una buena idea. Definitivamente, sería bueno obtener un artículo desconocido de clase mundial. Sin embargo, si alguien lo hubiera hecho deliberadamente, ¿cuál sería el objetivo de desencadenar tal fenómeno? Tal vez podría formular una respuesta si supiera el objetivo del oponente, pero en este momento, simplemente no sabía lo suficiente. Suzuki tocó el objeto de clase mundial en su vientre,
No sabía qué era más peligroso, ignorarlo o investigarlo. Si alguien realmente estuviera tramando en las sombras, sería una mala idea darles tiempo. Si estaban al nivel del señor dragón de la brillantez y él esperaba a que se hiciera más fuerte, entonces todo lo que podía hacer era correr y esconderse. Parece que esos dragones guardan rencor hacia los jugadores de Yggdrasil. Si alguien así sigue haciéndose más fuerte, Suzuki pensó que no podría manejarlo por su cuenta. Con el señor dragón de la brillantez, solo fue un empate porque me escapé. Aunque bueno, si ese era su límite, podré vencerlo la próxima vez. Él no estaba siendo un mal perdedor o terco, ya sea escondiendo sus cartas del triunfo, como dejando que su oponente lo golpeara, todo lo hacía para prepararse para la siguiente batalla. Suzuki siempre había hecho esto cuando realizaba PvP en Yggdrasil, debido a que la victoria era para el que ganaba 2 de cada 3 enfrentamientos. Perder la primera batalla no era un problema. Eso no cambió, incluso en su primera lucha debido a muerte en este mundo. La ventaja de este estilo de lucha se mantuvo, incluso cuando se lucha en circunstancias extremas, como por ejemplo, no saber si podría resucitar después de morir. La estrategia de victoria segura que su antiguo amigo le había enseñado no había cambiado incluso ahora. Dicho esto, Suzuki no quería volver a luchar contra un enemigo de ese nivel. Era mejor evitar el peligro. La manera inteligente de hacer las cosas era solo pelear en batallas en las que confiaba poder ganar y elegir huir si estaba siendo derrotado. Suzuki miró al mundo. Había luces que seguían encendidas incluso cuando el mundo de la noche estaba envuelto en silencio. Quizás sus viejos amigos podrían haber dicho «Quiero proteger este hermoso mundo» o algo así. Sin embargo, tal sentimiento no se desbordó en el corazón de Suzuki. Sin embargo, esto realmente molestaba a Suzuki. En efecto, en este momento, Suzuki estaba muy enojado. Y bueno, gente, hasta aquí llegamos con la tercera parte del video resumen del especial. Este video abarcó todo el capítulo 3. Como siempre, un agradecimiento especial a Lobato y a Andrew por la revisión del guión, y a Nahuel por las correcciones del mismo. También recuerden que pueden dejarnos sus dudas u opiniones en la caja de comentarios, y nosotros trataremos de responderlas. Listo, gente, desde ya, muchas gracias por todo. Y no se olviden, si el video les gustó, pueden dejarnos un like, compartirlo para que más gente lo vea, y suscribirse para estar más al tanto de los próximos videos. Ahora sí me despido, nos vemos la próxima. ¡Chao!